Yo voy a hacer una intervención en tres partes. Voy a hacer primero una reflexión general sobre políticas públicas, sobre las instituciones o reglas de juego de la sociedad en este tema. Después voy a hablar de los temas que atañen directamente al Ministerio de Educación y voy a terminar con tres compromisos que quiero asumir ante esta comisión para que podamos seguir trabajando hacia adelante. Sobre políticas públicas, yo creo que vale la pena entender cómo el país ha venido tratando de organizarse en este tema. Hay una serie de leyes que uno quisiera entenderlas como una especie de enfoque general, donde se enuncian, voy a decirlo así, unos propósitos institucionales, donde la sociedad entera plasma allí los valores, donde uno podría decir hay una posición ética de la sociedad con respecto a este tema, que casi que define nuestro talante ético, la forma como tratamos a las personas con discapacidad. Esas leyes están complementadas a su vez por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y yo quisiera traer a cuento dos o tres de esos puntos que yo creo que son importantes. Primero se dice que la educación debe ser inclusiva sin discriminación y que todos los niños, niñas y adolescentes deben estudiar y aprender juntos. Ese es el propósito que se ha enunciado desde las leyes y desde la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Dice también que la enseñanza debe adaptarse a los niños y niñas con discapacidad, no viceversa. Y dice un punto que yo creo que es importante. Yo oigo historias cada semana de discriminación en contra de niños y niñas con discapacidad. Y la Corte Constitucional, este Congreso, la sociedad colombiana ha dicho una y otra vez que ninguna institución educativa, ningún establecimiento educativo puede discriminar a ningún niño por razones de discapacidad. Apenas la semana pasada oí una historia de una niña con síndrome de Down recorriendo 10 colegios en Bogotá, rechazada una y otra vez. Y yo creo que es una primera conclusión que tenemos que sacar aquí, que no vamos a aceptar ese tipo de comportamientos y que la sociedad se ha pronunciado claramente al respecto y que como Estado tenemos que salvaguardar los derechos de los niños y niñas de Colombia. Ese es un primer aspecto. Yo creo que ya la sociedad colombiana se puso de acuerdo. Tenemos la ley 1346, la 1618, que es la ley estatutaria, está la 1145 y está la jurisprudencia de la Corte. Eso ya está ahí. Cualquier cosa que digamos es una reiteración. Pero yo creo que el Congreso de la República ya se puso de acuerdo sobre cuáles son los valores de la sociedad colombiana con los que vamos a afrontar este tema, que vuelvo y repito, define en buena medida nuestro talante ético. Después, en el diseño de políticas públicas viene un aspecto que es más complejo y es cómo el Estado se va a organizar para que esos propósitos y enunciados generales se cumplan y se cumplan efectivamente. Y ahí viene una primera dificultad y la enfrento yo todos los días como ministro de Educación. El Ministerio de Educación tiene que lidiar diariamente con 97 entidades territoriales certificadas para la prestación de los servicios de educación. Y la heterogeneidad en las capacidades es inmensa y la heterogeneidad en los asuntos presupuestales. Voy a poner un solo ejemplo relacionado, no directamente con el tema que estamos tratando, pero relacionado. Colombia aceptó, quizás de manera pasiva, que la atención de la primera infancia y la educación preescolar solo es posible en aquellas entidades territoriales que tengan recursos propios, en las otras no. Los recursos del Sistema General de Participaciones no permiten, por ejemplo, en la educación rural, que exista una atención a la primera infancia, siquiera decente. Y eso lo hemos aceptado, y ese debate no se da. Porque hay, vuelvo y repito, grandes diferencias y heterogeneidades y variaciones en las entidades territoriales, en este caso las entidades territoriales certificadas. Y uno tiene una atención a la primera infancia en Bogotá, que es más o menos decente, en el resto del país o en los municipios de Cundinamarca, para no irnos muy lejos y ampliar el ámbito de donde queremos poner la lupa, ¿no? Y lo hemos aceptado. En las políticas públicas también toca hacer algo, y es que las capacidades acumuladas de la sociedad no siempre están en el Estado. En este tema de discapacidad, la sociedad civil juega un papel fundamental, y por eso lo de las fundaciones hacen parte de este debate. Y hay fundaciones que han jugado un papel preponderante. Yo quisiera, por ejemplo, la Fundación Saldarriaga Concha ha sido un líder
y ha acompañado las políticas públicas y ha jugado un papel fundamental. Y parte de esas políticas públicas es coordinar también a la sociedad civil y hacer la parte de la solución, no del problema. Y en eso tenemos más fallas, dada la heterogeneidad y la construcción de capacidades que es difícil en nuestro país. Y después vienen las políticas públicas más concretas, más específicas. Ahora me voy a referir a algunas de educación, y es cuáles son los recursos disponibles, cómo se distribuyen entre las entidades territoriales, qué seguimiento le hacemos y qué esfuerzo se hace desde el gobierno nacional para acompañar a las entidades territoriales. Yo llevo en estos debates mucho tiempo, más de los que quisiera confesar, por ahí 20, 25 años. Y si quisiera señalar una sola falla de la centralización en Colombia, como fue constituida en el año 1991, es la falta de esfuerzos sistemáticos de acompañamiento a las entidades territoriales para la construcción de capacidades. Y cuando se han hecho, han resultado bien. Lo que ha hecho históricamente la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ha funcionado. Pero es la excepción, no ha sido la regla. Desde el Ministerio de Educación queremos, por ejemplo, en otro tema, hago un pequeño paréntesis, el plan de alimentación escolar. Todos los días hay una noticia, pero la noticia es de corrupción, pero lo que hay subyacente a esos problemas es falta de capacidades para emprender ese tipo de tareas. Entonces, la visión la tenemos. Los pronunciamientos éticos están, las políticas públicas están ahí en muchas de las leyes. Tenemos el 1421 que probablemente después de 5 años tenemos que empezar a modificar. Pero ahora que hablamos todos de cambio, yo creo que uno de los elementos fundamentales si queremos ver el cambio de verdad es esa construcción de esas capacidades. Y ahora voy a hacer alusión a 2 o 3 aspectos específicos donde no existen en buena parte del territorio. Yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Y también alzar la voz en este Congreso sobre la no discriminación. Eso no puede pasar. Y las instituciones educativas, donde eso pase, van a ser sancionadas, y lo digo aquí de manera explícita y de manera clara. Voy a hablar entonces de lo que hace el Ministerio de Educación. Primero, se acompañan esas entidades territoriales. Hay esfuerzos todavía también muy heterogéneos de búsqueda activa de personas con discapacidad. De apenas se encuentran esas personas, es una garantía de matrícula, de que tengamos los registros para diseñar una política pública. El CIMAT tiene algunos registros, ahora les voy a dar algunas estadísticas, con 7 categorías. Y también la ubicación de los niños identificados en la oferta pertinente. Las cifras, yo creo que son preocupantes, sinceramente. Las cifras del CIMAT muestran que en números redondos tenemos 200.000 estudiantes identificados con discapacidad. De ellos, más o menos la mitad son con discapacidad intelectual, los otros con diferentes formas de discapacidad o limitaciones físicas. Ahora alguien mencionó la cifra entre 10 y 15%. Tenemos 10 millones de estudiantes. Digamos que sea 10%, es 1 millón. Aquí tenemos 200.000 identificados. Una quinta parte no más. Entonces yo creo que hay ahí una primera preocupación a la hora de identificar los estudiantes, saber lo que está pasando. Las cifras podríamos cruzarlas también con los registros que tiene el Ministerio de Salud, pero allí hay una primera preocupación. ¿Cómo se maneja este tema institucionalmente? Apenas están identificados los estudiantes en el CIMAT, se gira a las entidades territoriales certificadas un 20% más por estudiante, y eso se puede complementar con los recursos propios. Una segunda preocupación, ese 20% no es suficiente para los desafíos que se tienen para atender en condiciones dignas las personas con discapacidad. Y aquí hago un paréntesis y traigo a cuento mi experiencia también como ministro de Salud. Colombia tiene 2 áreas, 2 ámbitos de políticas públicas no resueltos en este tema. Uno fue mencionado ahora en el debate y tiene que ver con lo que uno podría llamar los servicios sociales complementarios, los cuidadores, las ayudas técnicas, las sillas de ruedas especializadas. Voy a confesar cómo funcionaba eso cuando yo era ministro de Salud. Como no había una política pública definida de fondo y los recursos de la unidad de pago por capitación y del sistema de salud no alcanzaban, la forma como operaba el sistema de salud para hacer esa partecita que no estaba en ninguna otra parte, porque no había una política pública para los servicios sociales complementarios a las ayudas técnicas, era vía tutela. Se paga si hay una tutela. Eso no puede ser.
Y eso todavía funciona de esa manera, porque hay ese gran vacío en la atención de lo que uno podría llamar servicios sociales complementarios. Muchas veces yo siendo ministro de salud, la vida a veces tiene sus desquites, decía, eso debe ser responsabilidad del Ministerio de Educación. Y había ese peloteo. No hay una política pública clara, y tampoco lo hay con respecto a algo que muchos de los países ya están avanzando, una política que permita la capacitación de los cuidadores de las familias y remunerarlos efectivamente. Y ahí se podría avanzar mucho, yo creo que son dos áreas donde nos deberíamos comprometer a avanzar. Los servicios sociales complementarios, en mi opinión, institucionalmente, deberían ser parte del Departamento de la Prosperidad Social, y allí se debería atender en buena medida, complementariamente con salud y educación, buena parte de estas demandas sociales. Para hacer un resumen, no hemos identificado toda la población, los recursos que se transfieren no son suficientes y quizás nos falta definir institucionalmente una parte importante de cómo se paga por la atención de las personas con discapacidad. Del otro lado, ya en cuanto a compete a la educación, yo creo que ustedes aquí señalaron uno de los temas más preocupantes que tenemos, y es el talento humano. La formación de docentes con las capacidades para atender la población. Ese es un reto. Yo ahora estuve mirando aquí los números que tenemos y el número de docentes en todo el sistema. Recuerden que Colombia tiene aproximadamente 320 mil maestros y maestras en su sistema público. En las entidades territoriales, tanto la planta temporal como los docentes de apoyo suman 1000 personas aproximadamente, los que están capacitados. Entonces hay una brecha muy grande entre lo que existe y lo que queremos hacer para que, al menos en la educación pública, esto se dé como corresponde. Y yo creo que eso es otro gran desafío que tenemos, y también muchas veces la contratación oportuna del personal de apoyo en las entidades territoriales. Y aquí quiero dejarles una preocupación sectorial del Ministerio de Educación, de la que el país no es plenamente consciente. Los recursos del Sistema General de Participaciones están apenas alcanzando para pagar la nómina de docentes. Todos los temas de transporte, los temas de servicios administrativos y temas como estos están quedando de lado. Este año, y el viceministro de Hacienda lo conoce bien, tuvimos que hacerle un préstamo al FOMAC de 4 meses para poder pagar completa la nómina de los 300.000 docentes públicos. Y eso se está estirando y ya casi no aguanta, y necesitamos resolver ese problema de manera estructural si queremos abordar y enfrentar muchos de estos temas con seriedad. Ese tema lo tenemos institucionalmente. No es una responsabilidad de este gobierno, quizás yo tampoco quisiera sacar el espejo retrovisor, pero es un tema que se viene acumulando, al menos en mi conocimiento, desde el año 2016. No se ha tocado el tema aquí, pero hay otro desafío grande en la educación superior, donde hay un fondo que tiene aproximadamente un poco más de 2.000 millones para becas de educación superior. Debería ser un fondo con más recursos para becas de educación superior a personas con discapacidad. Ahí se viene trabajando con el ICETEX, con el INSE y con el INSOR. Nuestro propósito es, ojalá, en la edición presupuestal tener un poco más de recursos para ese fondo, fortalecerlo. De manera anecdótica, les cuento un tema importante, un avance, si se quiere, simbólico en las políticas de inclusión en nuestro país. El país no lo ha conocido del todo. El INSOR tiene por primera vez en su historia un director sordo que está trabajando en el diseño de políticas de exclusión y está sensibilizando la totalidad del sector educativo en este tema, y yo creo que es un hecho importante y es uno de los temas donde hemos avanzado en esa dimensión. Compromisos que quiero asumir: la revisión del 1421. Yo creo que ya se han cumplido 5 años y es bueno hacer un corte de cuentas y echar para adelante. Fortalecer los recursos de becas de educación superior, donde yo creo que podemos hacer mucho más de los que estamos haciendo. Y tener una reunión específica sobre este tema con los 97 secretarios de educación de las ETC y traer aquí las conclusiones en un próximo debate. Yo les agradezco a todos por la atención. Muchas gracias.